forense. ¿Dónde está la escena del crimen? ¿Qué? ¿Cuál forense? Yo ni hablé a nadie. Claro que lo hicieron. Aquí lo tengo anotado. Sí, aquí está. Circuito Poetas número 25. Pero aquí no hay ninguna escena del crimen. ¿Cristian Alves? ¿Es bueno, usted? Sí. Soy yo. Debe ser un error. Ni siquiera sé quién es usted. Perdón, mis modales. Soy Ángela. Mucho gusto. ¿Dónde está el muerto? ¿Qué? ¿Cuál muerto? Aquí no hay ningún muerto. Váyase, por favor. ¿Cuál es la prisa? ¿Acaso espera a alguien, señor? Señor Cristian, tiene usted una casa muy bonita. ¿Dónde está el muerto? ¿Qué? ¿Cuál muerto? ¿De qué me habla? Del que voy a fotografiar. Ya le dije a usted que soy forense. ¿Quiere que le muestre mis credenciales? ¿Qué? No, 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 no. Váyase, por favor, o llamo a la policía. Mire, aquí hay un muerto. Si no, ¿quién me llamó? ¿Quién me va a pagar? No lo sé, no lo sé, Ángela. La puerta. Pero... La puerta. Ángela. No entre. ¿Qué es esto? ¿Quién lo hizo? Eso es lo que voy a averiguar. Por lo pronto quédese ahí, esta es la escena del crimen y no puede quedar alterada. Tranquilícese, Cristian. Vamos a resolver esto. Ahora necesito que se concentre y me diga qué pasó aquí. ¿Qué? ¿Pero por qué me pregunta? Yo no sé nada. Usted es la experta, ¿no? ¿Ya se acordó, señor? Con eso mató a la persona. Entonces la puedo tomar como evidencia. ¿Evidencia de qué? ¿Qué pasó aquí, Cristiano? Soy Ángela. Son aproximadamente las 14 horas. Estoy en una casa ubicada sobre el circuito Poetas. La escena del crimen es en la habitación principal e intuyo que fue asesinato. ¿Cómo que asesinato? Hay evidentes signos de violencia física, además de una gran y hermosa mancha de sangre sobre la pared. El cuerpo de la víctima no aparece aún y los primeros indicios caen sobre la pistola, que al parecer fue disparada por el dueño de la casa de nombre Cristian Alves. Pero yo no asesiné a nadie, ¿por qué me acusa? El culpable parece no recordar que asesinó a la víctima, ni mucho menos el cómo lo hizo. Procederé a llamar a las autoridades. ¡No! ¡No! ¡Esto es una puta broma! ¡Y ya Martín que esté jugando conmigo! ¡Yo me largo!
aquellos que no esperan por la otra vida. Están también muertos para esa. Es que no lo entiendes, Cristian. Cristian. Aquellos que osan quitarse la vida quedan atados a la muerte.